Los sanroqueños muestran su repulsa a los atentados de Bruselas con un minuto de silencio. El Cristo de la Caña y La Esperanza desafían a la lluvia y procesionaron el martes santo. También eh, la salida se vivió en la estación, pero se suspendió en Guadiaro. San Roque Casco se prepara para vivir con intensidad la Semana Santa tras el miércoles santo, con especial detenimiento en la procesión magna del viernes puente, estación de Guadiaro, disfrutarán de sus salidas profesionales desde el jueves santo. Buenas, bienvenidos, jornada de miércoles, estamos en el meridiano de esta Semana Santa. Y tenemos eh, este tiempo informativo para hablarles, por supuesto, de esa Semana Grande San Roqueña. Sin embargo, hay que comenzar este tiempo informativo hablándoles de esos atentados en Bruselas. Y es, y es que miembros de la Corporación, trabajadores municipales y también ciudadanos han participado hoy miércoles en el minuto de silencio que ha tenido lugar al mediodía a las puertas del Ayuntamiento en repulsa por los ataques terroristas ayer en Bruselas el alcalde accidental juan manuel ordóñez ha presidido el minuto de silencio en el que han participado otros ediles del equipo de gobierno y concejales del partido popular san roque si se puede y partido independiente del valle del guadiaro el representante del partido andalucista juan serván excusó su ausencia por motivos laborales también se contó con el alcalde juan carlos ruiz boix que hoy estaba de día libre el portavoz del partido independiente del valle del guadiaro jesús mayoral recordó que ya hace cuatro meses ocurrió otro acto terrorista similar en París. Con su presencia en este acto de condena da testimonio de su rechazo y pide la unión de todos los demócratas europeos en la lucha contra estos ataques indiscriminados a la cultura occidental y europea. Pues una vez más, después de hace tres o cuatro meses que ocurrió otra, otro acto desagradable en, en París, con un montón de muertes, pues... Eh, la sinrazón que está sufriendo Europa eh, con el tema yihadista, pues nos está llevando a, a que desde las propias instituciones, desde los ayuntamientos y todas las demás, pues condenemos eh, estos actos. Eh, nosotros es solamente para dar testimonio de hecho estos rechazos, eh, incomprensibles por otra parte y pedir la unión de todos los demócratas, de europeos, y todos luchar contra este ataque, que es un ataque ya eh, de una forma indiscriminada a la cultura occidental o al propio Europa. Y bueno, es un sinvivir para todos ciudad los ciudadanos europeos. Lo que pedimos es que todos los partidos políticos y de, de todas las naciones de Europa estén juntas en, en este aspecto. ...y pongan todos sus medios, que ya están haciendo algunos... ...pues de asfixias económicas, de que están con ello... A, ...que se los pueda ahogar también económicamente... Eh, ...sin entrar en otras valoraciones de tipo religiosos... Eh, ...porque esto al final hay un problema de fondo... Eh, ...que estos, estos grupos o, o esta civilización... O, pues está aprovechando, pues vendiendo recursos eh, económicos de, con relación del petróleo, a su vez se retroalimenta con ventas de armas de los países occidentales, y bueno, y esto tiene que pasar. Eh, entonces es eh, solamente el testimoniar que todo el mundo esté unido, aquí no valen... Mmm, aspectos ideológicos políticos dentro de entre Europa, somos una misma cultura y esto es una sin razón y esperemos que se vaya atajando este problema. Por su parte, el portavoz municipal de San Roque, si se puede, José Reyes Fernández, mostró por supuesto su repulsa y condena a estos actos, pero también quiso señalar que hay gente que se beneficia de los atentados terroristas. Por supuesto repulsa y condena estos actos, pero advertir al mismo tiempo y decir que los atentados terroristas y las víctimas de los atentados terroristas hay gente que se beneficia de ellos. Eh, si se atenta y se mata gente es porque alguien está sacando beneficio de ellos. y ese beneficio lo está sacando Occidente, que es quien en definitiva ha creado Al Qaeda, Estados Unidos, el Estado de Israel, Inglaterra, eh, Estados Unidos y la CIA están entrenando a los yihadistas en Arabia. Saudí para intervenir en Siria y la única manera de, de acabar con el terrorismo eh, eh, fanático no es firmar eh, acuerdos y papeles, sino es ahogarlo económicamente. Y Occidente le está proporcionando el dinero que estos terroristas necesitan para atentar. Occidente está comprando al Estado Islámico el petróleo que estos islamistas están esquilmando en Siria. Y por lo tanto le estamos metiendo cientos de millones de euros, recursos económicos que, si queremos acabar con el terrorismo, hay que cortarle el grifo. Y no se le puede, no se puede armar ni dar entrenamiento a gente que son fanáticos y son locos, porque luego salían a tiros con nosotros. Y por supuesto, la guerra, que es el conflicto de Siria está también en el origen de todas estas actuaciones. La portavoz municipal del Partido Popular, Marina García, apuntó que condenan este tipo de violencia que no lleva a nada y solo provoca muchísimo sufrimiento. Un dolor que no solo afecta a los belgas, porque a nivel mundial todos están compungidos con esta noticia. Pues nosotros nos sumamos a este minuto de silencio por todas las víctimas del atentado de Bruselas y bueno, nosotros como Partido Popular y bueno, en nombre de todos mis compañeros condenar este tipo de, de actitudes, ¿no? este tipo de, de violencia que no lleva a nada, que es gratuita y que lo que ...que provoca es muchísimo sufrimiento... ...en todos los ciudadanos, no solamente de, de allí... ¿no? ...esto es a nivel mundial, a nivel internacional... ...todos estamos compugidos por esta noticia... ...dar bueno... ...nuestro pésame a todas las personas afectadas... ...y de verdad que esto termine ya, que esta barbarie acabe ya, baste ya... ...porque una una ciudad una, Un mundo en el que se supone que estamos desarrollados y que ya vamos avanzando, que ocurran estas cosas, no se puede soportar. ¿no? Así que nuestra repulsa a cualquier atentado y en especial hoy con las víctimas de Bruselas. El alcalde accidental Juan Manuel Ordóñez señaló que con este minuto de silencio se quiere mostrar su rechazo total a los atentados terroristas en Bruselas, así como sus condolencias a las víctimas, a sus familiares, a los heridos y a todo el pueblo belga. ...nos encontramos aquí en eh, la corporación... ...y los funcionarios para este minuto de silencio... ...en contra y el rechazo total y profundo... ...con este atentado terrorista... Eh, ...producido ayer en Bruselas... ...tanto en el aeropuerto como en el metro... ...y evidentemente eh, nuestras condolencias... Ha hecho ...a esto, a las víctimas, a sus familiares, a los heridos... ...y en definitiva con todo el pueblo belga... Eh, ...no podemos tener miedo a que con este tipo de actos... ...cuarten nuestras libertades, cuarten nuestra democracia... Y creo que tenemos parte de responsabilidad, tenemos que seguir trabajando para que la comunicación, para que en el, el capitalismo que estamos inmersos, le demos un vuelco de, de tuerca, le demos una vuelta de tuerca y podamos llegar a objetivos claros, que es la paz en todo el mundo y condenar, evidentemente, todo tipo de actos que lo que hacen es confundir a toda la población, a todo el mundo, eh, lo que son actos religiosos y también lo que es el trabajo diario por la paz. El Estado Islámico ha reivindicado el ataque terrorista perpetrado ayer martes contra el aeropuerto de Bruselas y una estación de metro de la capital belga. Se han registrado al menos 31 muertes y más de 260 heridos. Entre estos últimos se encuentran varios españoles. El atentado ha revivido el sentimiento generalizado de repulsa que suscitaron los ataques de noviembre pasado en París, varios de cuyos autores materiales parecen estar relacionados con los atentados de ayer en Bruselas. La venerable Cofradía del Cristo de Humildad y Paciencia, conocido como el Cristo de la Caña y Nuestra Señora de la Esperanza, desafiaron a la lluvia y protagonizaron la procesión del Martes Santo en el Casco de San Roque. Partió poco después, eh, a las 22 horas, de la Parroquia Santa María la Coronada, llegando de nuevo al Templo a eso de la medianoche. El Martes Santo se vivió también en la Estación de San Roque con su tradicional Vía Crucis, mientras que en Guadiaro no se pudo vivir. Su solemne Vía Crucis debido al tiempo meteorológico. En cuanto a la salida procesional del Cristo de la Caña, el cortejo que contó con la presencia del alcalde accidental Juan Manuel Ordóñez y varios ediles tuvo que acortar el recorrido por la amenaza de lluvia y no pudo pasar este año por la bajada de los cañones, un lugar no habitual de paso de esta cofradía. El recorrido fue el siguiente: Parroquia, Plaza de la Iglesia, siglo XX, Algeciras, San Felipe, Plaza de la Iglesia y a la parroquia. El martes santo se ha vivido también en la estación de San Roque con su tradicional vía crucis, más conocida como la procesión del silencio. La procesión comenzó a las 8 de la tarde después de la Eucaristía en la parroquia de San Bernardo. Probablemente el momento más emocionante fue cuando el paso paró en la puerta del cementerio de la barriada. Sin embargo, la barriada de Guadiaro no ha podido vivir en la noche del martes santo su solemne vía crucis, ya que la lluvia que caía a la hora prevista para la salida sí lo aconsejaba. En su lugar se realizaron rezos en el interior del templo, al que asistió el teniente de alcalde de zona, Óscar Ledesma, y contó con la presencia de la edil Belén Jiménez, así como numerosos fieles. Mañana, el jueves santo, se vivirá en San Roque Casco con la salida de cinco pasos. Eh, fundamental ese encuentro, el santo encuentro entre el Cristo Nazareno y la Virgen de los Dolores en la Plaza Andalucía. Además, a medianoche tendrá lugar la procesión del silencio y por la mañana el buena muerte y la amargura. Tras el jueves, ya saben, el viernes santo, tiene lugar la procesión magna. La Venerable Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura tiene prevista su salida de la Parroquia Santa María la Coronada a las 11 de la mañana para discurrir por la Plaza de la Iglesia Rubín de Celis, San Nicolás, Artillero Navarra, Los Reyes, General y San Felipe, Plaza de la Iglesia y a la Parroquia. La recogida está prevista a las 2 de la tarde. La Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores comenzará su estación de penitencia a las ocho y media de la tarde, cuando la imagen de la Virgen salga de la capilla Nuestra Señora de la Visitación para discurrir por las calles Coronel Moscoso, General Lazi, Almoraima, San Felipe y Plaza de Andalucía. Por su parte, a las 9 de la noche está prevista la salida de la imagen del Cristo Nazareno de la Capilla de Nuestra Señora de la Visitación, que irá en procesión por las calles Coronel Moscoso, General Lazi, Terrero Monesterio y Plaza de Andalucía, donde está previsto el santo encuentro a las 10 y media de la noche. Terminando el santo encuentro, la procesión de las dos imágenes continuará con el siguiente itinerario, Plaza Andalucía, Terrero Monesterio, General Lazi, Colón, San José, San Nicolás, Rubín de Celis... Plaza de la Iglesia y a la Parroquia Santa María la Coronada sobre la una y media de la madrugada. En cuanto a la procesión del Silencio de Nuestra Señora de la Soledad, saldrá a las once de la noche de la Parroquia de Santa María la Coronada para discurrir por la Plaza de la Iglesia, San Felipe, Plaza Santa Ana, Francisco Tubino, siglo XX, Plaza de la Iglesia y a la Parroquia sobre las dos de la mañana. Ya el Viernes Santo, la Semana Santa San Roqueña llegará a su punto álgido, con la procesión magna del Santo Entierro, durante la cual procesionarán por las calles del casco las distintas hermandades y cofradías de la Semana de Pasión, portando algunas de ellas imágenes de gran antigüedad que ya se veneraban en Gibraltar antes de la caída del Peñón y del traslado de sus habitantes a lo que ahora es San Roque. Declarada como de interés turístico nacional de Andalucía, la Procesión Magna es una de las más destacables muestras de fervor de la provincia de Cádiz, que sirve de punto de encuentro para muchos sanroqueños que viven fuera de la ciudad. También es un foco de atracción de turistas, tanto españoles como extranjeros, que disfrutan de un gran espectáculo y de la intensidad y solemnidad con las que se vive este día de San Roque. Desde la parroquia Santa María la Coronada a las cinco y media dará comienzo la procesión magna del Santo Entierro. Con el siguiente itinerario: Plaza de la Iglesia, San Felipe, Plaza de Andalucía, Terrero Monasterio, General Lazi, Colón, Los Reyes, San José, San Nicolás, Rubín de Celis, Plaza de la Iglesia y a la Parroquia. En esta magna procesión tomarán parte las siguientes hermandades y cofradías: Escuadrón de Romanos a Caballo, Venerable Cofradía de Nuestro Padre, La Oración en el Huerto y Nuestra Señora del Mayor Dolor, Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado Medinaceli y Nuestra Señora. De la Merced, Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Humilde y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, Venerable Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura, Antiquísima y Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz en el Calvario, Venerable Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Venerable Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. Cada cofradía irá con una cadencia de 15 minutos desde la primera salida en todos los puntos de paso. Canal San Roque hará un despliegue importante, tanto humano como técnico, para llevarles a sus hogares la procesión magna desde el comienzo y hasta el final. La retransmisión se hará en directo y simultáneamente a través de televisión y radio y se volverá a emitir en distintas franjas horarias. Finalmente, el domingo de Resurrección se llevará a cabo la procesión de nuestro Padre Jesús Resucitado a cargo de la Asociación Parroquial del mismo nombre. Hay que recordar que este paso solo ha procesionado dos veces, en los años 2012 y 2015, ya que se fundó en 2011 y ese año y los años 2013 y 2014 tuvo que suspenderse debido a la lluvia. La salida procesional tendrá lugar a las 12 de la mañana desde la parroquia Santa María la Coronada, estando prevista su entrada a las 2 y media tras haber realizado el siguiente recorrido. Parroquia Santa María la Coronada, Plaza de la Iglesia, San Felipe, Plaza de Andalucía, Terrero Monasterio, General Lazi, Los Reyes, Almoraima, San Felipe, Plaza de la Iglesia y a la parroquia. El Sindicato de la Policía, SPPMEA, advirtió de la falta de agentes para cubrir las diferentes salidas procesionales durante esta Semana Santa en San Roque. El Sindicato señala que sigue sin haber ningún acuerdo con el equipo de gobierno respecto a las disponibilidades y el pago de estos servicios, por lo que no se van a realizar. Declaran que desde el mes de septiembre, fecha en la que vence el convenio de servicios de disponibilidad con la policía local, tan solo se ha recibido por parte de la Concejalía de Seguridad y Tráfico. Un compromiso de aprobación pospuesto una vez tras otra. Antes del inicio de la Semana Santa, el sindicato presentó un escrito con un nuevo compromiso para el próximo mes de abril, que se ha considerado insuficiente, dada la falta de credibilidad por parte de los policías, añaden desde el sindicato. Operarios de la empresa Argisa concluyeron este martes la reparación de varias averías en la calle La Pólvora de Taraguilla, que dejó sin agua corriente durante varias horas a muchos vecinos durante dos días, el domingo y el lunes pasados. La avería se produjo cuando la empresa realizaba obras de mejora en el depósito que regula el agua en esa zona el pasado sábado. Paralelamente se produjo un corte en el suministro eléctrico en Guadarranque, lo que dejó desabastecido durante unas horas este depósito, no así el resto de la comarca, cuyos depósitos Sí tenían agua, por lo que los usuarios del resto del campo de Gibraltar no sufrieron ningún corte en el suministro. Los vecinos de Taraquilla mostraron su indignación en las redes sociales. Criticaron que no se avisara de los cortes de agua en ningún momento, por lo que nadie sabía a qué hora podía ducharse o hacer las labores domésticas. El presidente de la coordinadora comarcal Alternativas, Francisco Mena, manifestó su satisfacción por la firma del convenio entre el Ministerio del Interior y la Autoridad Portuaria para el inicio de las obras en el río Guadarranque y evitar así el narcotráfico. Mena señaló que se trata del último trámite administrativo antes de iniciar los trabajos. Añadió que este trámite ha sido más largo que las obras en sí y aseguró que las barreras pueden estar puestas en el mes de junio si se siguen cumpliendo los plazos, dando una solución definitiva. A este río por otra parte destacó que antes de la firma del convenio con interior veían con preocupación la situación que el gobierno estuviera aún en funciones y se pudiera retrasar todo el proceso. El delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, mantuvo el martes una reunión con el alcalde de Jimena, Pascual Collado, en la que, además de avanzar en diferentes asuntos que afectan al municipio, analizaron la incidencia que tendrán los fondos de la Inversión Territorial Integrada, ITI, de Cádiz, en esta localidad del Campo de Gibraltar. López Gil recordó que en esta iniciativa se contemplan inversiones importantes para el sector del turismo vinculado a la naturaleza y al parque natural de los Alcornocales, así como para potenciar. El sector del corcho de la mano de inversiones vinculadas a la restauración de la masa del alcorno cal. También destaca en la ITI la apuesta por la agroindustria, en concreto a través de aspectos como los fondos para la mejora del regadío o las ayudas de mejora de las explotaciones agrarias, entre otras. Y centrándonos en las barriadas, también mañana, jueves santo, tendrá lugar en Puente Mayorga un solemne Villa Crucis por las calles, mientras que en la estación de San Roque se celebrará la procesión del Nazareno y de la Virgen de los Dolores, que tendrán un santo encuentro. Finalmente, el viernes santo, el santo entierro procesionará en Guadiaro. El jueves santo tendrá lugar un solemne Via Crucis en la barriada de Puente Mayorga. La procesión saldrá a las 11 de la noche desde la parroquia de San Istio. El recorrido previsto es por la Alameda San Pedro para salir a la antigua carretera de acceso a la barriada, la calle entre las barriadas Nazaret y Cepsa, junto al arroyo de los gallegos para acceder por Pi y Margal de nuevo a la iglesia. También el jueves la estación de San Roque celebrará el jueves santo con la procesión del Nazareno y de la Virgen de los Dolores que tendrán un santo encuentro en la plaza de San Bernardo. Así la salida de la imagen de Jesús Nazareno de la parroquia de San Bernardo está prevista a las 8 de la tarde con el siguiente itinerario, calle Iglesia, Jardines de San Bernardo y Plaza San Bernardo. Por su parte, de la misma parroquia partirá la imagen de la Virgen de los Dolores a las 8 y cuarto, discurriendo la procesión por la calle Iglesia, Jardines de San Bernardo y Plaza de San Bernardo, donde se vivirá el santo encuentro. A continuación, ambas imágenes desfilarán juntas por las siguientes calles. Calle Viento de Levante, calle La Fuente, Cine de Verano, calle Los Tres Pozos, calle Iglesia y recogida en el templo sobre las 12 de la noche. Finalmente, el viernes 25 de marzo, Viernes Santo, desde las 8 y media de la tarde noche saldrá desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Guadiaro la procesión del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de los Dolores. La procesión recorrerá las calles Francisco Amado, La Ribera, Tránsito, Posada, Carretera, Nueva Almenara, Carretera, donde tendrá lugar el Santo Encuentro Francisco Amado e Iglesia. Pasamos ahora a hablarles del deporte. Nos centramos en el Club Deportivo San Roque y es que mañana, jueves santo, tiene un nuevo encuentro ante el Arcos de la Frontera. El Club Deportivo está dispuesto a seguir ofreciendo un buen fútbol, así que será la jornada 35 del Grupo Décimo. El Club Deportivo San Roque se enfrentó en su propio campo al San Fernando Club Deportivo el pasado sábado, cosechando un punto del empate a cero y antes de celebrar el encuentro de hermandad con la selección de Gibraltar este sábado, ha de seguir disputando la liga del Grupo Décimo de Tercera División. Y lo hará a mediodía de mañana, jueves santo, a domicilio del Arcos Club de Fútbol en el campo Antonio Camacho del municipio gaditano. A siete jornadas para que concluya a principios de mayo la temporada 2015-2016, el técnico del San Roque, David Gutiérrez Guti, ha recordado que el objetivo de permanecer en tercera división, ya conseguido, no era su principal cometido personal, sino el ir más allá, a ser posible jugar la liguilla, aunque ahora el Club Deportivo San Roque quede un poco alejado de los puestos de playoff. Con todo, Guti es positivo y confía en el vestuario que todavía tiene mucho que dar antes del último encuentro que será en Ceuta. Por otra parte, el entrenador ha indicado que esta semana que se presenta es interesante. Tras este encuentro de mañana en Arcos, se jugará en el Manolomesa el partido de hermandad contra la selección absoluta de Gibraltar como actividad estelar de los actos del 50 aniversario de la fundación del club. Volviendo al encuentro en Arcos, Guti insiste en que los chicos están motivados para seguir moviendo el marcador a su favor y continuar sumando, esperando que sea de tres en tres. El Arcos Club de Fútbol está en la sexta posición de la tabla de clasificación general, con 47 puntos. Por su parte, el Club Deportivo San Roque está en el noveno puesto, con 46. Es un equipo muy, vamos, similar a la primera vuelta, eh, con un equipo muy intenso... Eh... Eh, defensivamente, un equipo que, que presiona mucho, que, que no deja jugar al contrario, que, que te obliga mucho a, te obliga a hacer un esfuerzo grande para pa poder competir con ellos y, y bueno, que arriba tiene gente con calidad, tiene a Canti, tiene a Caballero, que yo creo que es uno de los futbolistas más, más determinantes del grupo, tal y como está, además con una buena forma este año. Eh, Heredia tiene, tiene buen equipo de, de medio campo hacia arriba y después, sobre todo eso, le imprime... Bermúdez le imprime un carácter fortísimo, y porque pelea todos los balones, que, que en su campo solo han perdido un partido y además un partido que, que perdieron con el saluqueño y que parece que estuvo bastante igualado. Entonces, bueno, pues se presenta un partido bastante difícil. Sí, bueno, nosotros, ellos, ellos están peleando también por lo mismo, por intentar quedar entre lo más arriba posible. Los dos equipos estamos en una situación parecida, que ya pues, los deberes de, de principio de temporada estaban hechos porque, porque ese, el objetivo que se planteaba. Eh, al principio, para los dos, era, él, él no pasa puro, él está, él está en una zona tranquila. Estamos peleando por esta por entre el quinto y el sexto, que, que son puestos bonitos, puestos de privilegio. Y yo creo que el equipo de ellos pues, es muy parecido al nuestro. La idea no es muy parecida de, de que han hecho un trabajo durante la temporada muy grande, que han conseguido meterse en puestos que, que nadie, yo creo que al principio, apostaba por nosotros ni por ellos que estaríamos ahí. Y, y bueno, todo lo que venga ahora es un premio. Entonces, pues ellos yo, yo creo que, que salen ya con, con menos presión, salen relajados, en el sentido de poder disfrutar un poco de, de lo que venga. Y pues nosotros tenemos que ir allí con la idea esa y los partidos que nos tenemos que ir con la idea esa de disfrutar un poco, de, de que de verdad el equipo compita, compita por intentar quedar lo más arriba posible, pero quitarnos la presión que, que en algunos partidos hemos tenido. Eh, al principio de, de, bueno, de, de intentar cumplir siempre, intentar no, no perder la compostura, y yo creo que ahora el equipo, pues estamos en una racha que, que hemos somos mucho más compactos, un equipo que es difícil de, de, de batir. Llevamos pocos goles en contra en la segunda vuelta, solo nueve goles en los 14 partidos. Y, y bueno, estamos en una dinámica buena. Nos falta, a lo mejor eh, arriba nos, falta, nos está faltando un poquito de chispa. Yo creo que el equipo sí si está notando al final de temporada. No tanto la, la baja de un futbolista o dos, sino que, que de la parte de arriba pues hemos quedado muy con poca gente, con poco efectivo y eso quita la competitividad como hablábamos muchas veces este año dentro de la plantilla y, y resta un poco de, 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 de calidad en, en los puestos de arriba. Pero bueno, estamos la verdad que el equipo está trabajando bien, estamos contentos con eso. Y les hablamos ahora de los otros equipos. Nos centramos en el Club Deportivo Guadiaro porque fue suspendido el domingo pasado su partido que será jugado este domingo eh, ju eh, enfrentándose al conjunto jerezano el torno 2009. El encuentro del Club Deportivo Guadiaro Club Deportivo El Torno 2009 correspondiente a la jornada 27 de Liga para la Segunda Andaluza Cádiz quedó suspendido y se retomará este domingo de Resurrección, el día 27 de marzo a las 6 de la tarde en el campo municipal La Unión. Los de Sergio Mena siguen en el puesto 3 con 46 puntos. Por su parte, los de la estación, tras el 2-0 a, a domicilio del Barbate Club de Fútbol, continúan en el 13 puesto con 27 puntos. La próxima jornada, la 28 de segunda andaluza Cádiz, la disputarán el domingo 3 de abril en el Alberto Umbria, ante el club deportivo Novo Chiclana, 15 quintos con 22 puntos en la tabla. Por último, el Atlético San Roque que cayó en casa en el Manuel Mateo de Puente Mayorga contra la Sal Puerto Real por 1 a 4 se mantiene en el decimotercer puesto con 26 puntos. La próxima jornada, la 26 de Tercer Andaluza Cádiz, se jugará también el 3 de abril a domicilio del Unión Deportiva Torrecera en Jerez de la Frontera, conjunto que está en el puesto 11 con 27 puntos. En esta ocasión les vamos a informar del tiempo meteorológico, pero de una manera mucho más amplia debido a las fiestas que nos vienen a partir de este miércoles. El tiempo previsto para lo que queda de Semana Santa es el siguiente, en el que solo habrá cierta probabilidad de lluvia el domingo y nada que ver con la situación vivida en la mañana de ayer martes, que le recordamos a través de estas imágenes que pudimos grabar de la granizada que cayó en unos minutos en San Roque. En cuanto a estos próximos días, el jueves santo tendremos cielos poco nubosos o despejados, con una oscilación importante de las temperaturas, cuyas mínimas serán de 9 grados y máximas de hasta 21. El viento soplará de poniente moderado. El Viernes Santo seguiremos con un día poco nuboso o despejado con temperaturas comprendidas entre los 11 y 19 grados y poniente fuerte. El sábado de gloria apenas variarán las condiciones meteorológicas con cielos quizá algo más nubosos, 11 y 18 grados de oscilación y poniente que seguirá fuerte. El domingo de resurrección tendremos claros y nubes y hasta un 75% de probabilidad de lluvia. No habrá cambios en las temperaturas y el viento soplará con fuerza del suroeste. Y volvemos a ofrecerles los dulares para que queden bien claras esas noticias fundamentales en esta jornada. Los sanroqueños muestran su repulsa a los atentados de Bruselas con un minuto de silencio. El Cristo de la Caña y La Esperanza desafían a la lluvia y procesionaron el martes santo. También eh, la salida se vivió en la estación, pero se suspendió en Guadiaro. San Roque Casco se prepara para vivir con intensidad la Semana Santa tras el miércoles santo, con especial detenimiento en la procesión magna del viernes. Puente, Estación y Guadiaro disfrutarán de sus salidas procesionales desde el jueves santo. Y así finaliza este tiempo informativo. Les recordamos que llegan ahora esos días festivos y que los pueden vivir aquí en nuestro municipio de San Roque con su Semana Grande, la Semana Santa San Roqueña.